A Cupons per parlar d'una altra exposició fotogràfica que en aquest cas no és a dintre d'un espai com a de l'Esquirol, sinó que és a fora al carrer amb aquestes imatges tan grans de la fotògrafa Iris Muñoz, que és precisament de Cupons. Perfecte. I té una peculiaritat, Maria, aquesta mostra, que es pot veure en tres municipis diferents. Bona tarda. Bona tarda, Guillem. Doncs de fet són quatre els municipis on es pot veure aquesta exposició fotogràfica, que es diu De mans a mans, i com deies, és de l'Iris Muñoz, que la tenim aquí. Hola, Iris, bona tarda. Què tal? Aquesta exposició, que ara en breus també els espectadors podran veure des de casa, com va sorgir? Perquè la idea inicial no era que acabar creant aquesta exposició. Exacto, no era el formato, bueno, digamos el formato, la idea principal era que formaba parte de la primera edición de Artisania. Y bueno, la idea era que yo estaba en un espacio en donde acogía con mi cámara analógica, pues lo que con elementos de los artesanos que participaban, pues una fotografía, un disparo, un sentimiento. Es decir, cada uno pues elegía un elemento y se fotografiaba. Había gente pues que ese elemento se lo acercaba a la cara porque era lana, una botella reciclada porque bueno, que le gustaba el tacto, ¿no? Era un poco esa idea. Lo que pasa es que la siguiente edición se decidió que formara parte también como una actividad más de lo que era el Artisania. Entonces, pues eligió este formato papel grande, sobre todo porque es perecedero, que entonces podíamos poner las paredes de las casas y del ayuntamiento. Y la idea es que también que la gente del pueblo se sienta partícipe de estos proyectos. No es tanto para la gente de fuera, sino para la gente de aquí. Totalment, i podem assegurar que és un format durader, no? Sí. Perquè després de les pluges d'aquestes últimes setmanes encara les podem veure. Veiem també, no?, que sobretot hi ha gent dels municipis on hi ha aquestes exposicions. La idea era una mica això, no?, fer partícip a la gent d'aquests pobles. Sí, exacto. Al final estamos acostumbrados a dejar a un lado, ¿no? Entonces también es parte de la artesanía, ¿no? La artesanía, igual que yo trabajo la fotografía y a veces se duda si la fotografía es o no es artesanía, ¿no? La fotografía analógica para mí es un formato antiguo, un formato en el que, bueno, pues al final depende cómo lo mires y depende cómo lo trabajes también, ¿no? Y la gente de los municipios que forman parte de las fotografías, creo que también al verse reflejadas, al ver el vecino, al ver, es un poco esa retroalimentación, ¿no? Para, bueno, pues al final pueblo también es artesano, ¿no? I no, també abans de l'entrevista em comentaves que molta gent també li fa molta il·lusió després, no, d'aquests municipis passar pel carrer del seu poble i veure's, no? Com ha estat la rebuda d'aquesta exposició? Yo creo que ha sido bonita porque además bueno, no acostumbramos, ¿no? Lo que decía, no acostumbramos a ver a gente en exposiciones y más tamaño grande. Estamos acostumbrados a ver otro tipo de exposiciones y yo creo que esto es un comienzo porque yo trabajo mucho el retrato. A mí me gusta trabajar el retrato, familia y bueno, más allá de con lo que trabajo es mi estilo y mi aproximación a la gente. Entonces, pues bueno, es la manera que he tenido con esta exposición de traer a la gente a hacerle partícipe, ¿no? A més, vas treballar amb un format, no?, ben curiós, que és l'analògic, no?, que cada vegada, doncs, amb el temps, amb el pas del temps, se n'ha fet menys ús. També potser fa que aquesta exposició sigui més real, no?, perquè és només una sola fotografia. Exacto, sí. Lo analógico al final es lentitud, es pensar. Yo creo que al final lo artesano también es eso, es otro ritmo. Entonces era como un poco cuando a mí me propusieron formar parte de esto, era ¿y cómo yo trabajo la fotografía? Y yo lo tenía claro que era a través de la fotografía analógica, ¿no? Porque estamos hablando de que, ¿en qué se parecen? Pues yo creo que es en eso, ¿no? En
buscar el momento preciso, en trabajarlo con lentitud, con, sin prisa. Perquè com acostumes a treballar, no? Quina és la teva especialitat? Has fet molta feina, no? Retratant maternitats i famílies, també. Sí, sí. Yo normalmente trabajo familias y maternidad y ahora precisamente estamos empezando a trabajar con una agencia pequeñita que trabaja las marcas artesanas. Y bueno, un poco de, sí, de producto, de proyectos fotográficos, más allá de la maternidad, que también, bueno, pues un poco ir uniendo las dos es interesante. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, Iris, al torn de tarda. I des d'aquí animem a tothom que ens estigui veient des de casa a veure aquesta exposició que es podrà veure fins a aquest novembre a aquests quatre municipis, a La Llacuna, al Bruc, a Copons i a Sant Martí de Tous.